Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Hoy estamos saliendo desde el anfiteatro 17 de octubre de aquí de la ciudad universitaria. Les damos las gracias a nuestros auspiciantes, eLiving Mueblería y Telma Solo Mujer Boutique. Los invito a encontrarnos por las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Google+. Somos UNLAR TV. Ahora veamos los títulos de este programa. En las noticias de la semana, te contamos el avance de la paritaria del Hospital de Clínicas y los festejos por el aniversario del Colegio Preuniversitario General San Martín. En la columna estudiantil de esta semana, hablamos de tatuajes. Promoción y ascenso para los trabajadores no docentes será el tema de la entrevista con Malvina Vilte, conciliaria no docente del Consejo Superior. En un informe especial, veremos cómo trabaja el equipo de cocina del comedor para llevar cada menú a la mesa de los estudiantes. Continúa la mesa paritaria del Hospital de Clínicas de la UNLAR. Los trabajadores recibieron una propuesta concreta para regularizar su situación. Continuando con las paritarias, ya habíamos recibido toda la información de todos los recursos humanos que cuenta en estas cuatro agrupaciones que tiene el hospital, de médicos, profesionales de la salud, los licenciados, los enfermeros y los administrativos. Y hoy concretamente hemos hecho una propuesta salarial en base a lo que ya estábamos acordando. Esta propuesta va a ser analizada por los compañeros enfermeros del hospital y bueno, veremos si es favorable o si vamos a realizar alguna modificación en base a digamos, los distintos requerimientos que tiene lo que es la parte de enfermería del hospital. Y bueno, esta negociación por supuesto que es la mejora de todos los profesionales de salud que estamos en el hospital, que tan ansiadamente lo estamos esperando, ¿no es cierto?, hace años. Es individual, pero cada profesional más o menos tiene 5 años de antigüedad. El tema es que hoy lo que destacamos es que es la primera vez que nos toca tener una mesa de diálogo en donde estamos justamente en la situación del país, que es una realidad, una situación lamentablemente no es muy positiva, la situación nacional, en donde estamos teniendo una instancia de una mejora salarial real. Bueno, nosotros agradecemos la oportunidad de formar parte, por supuesto. En la mayoría de los casos se beneficiaría el personal administrativo porque la mejora sería sustancial. Estamos hablando de compañeros que están con un contrato de servicio, con una designación como alumnos que están percibiendo 2.000 pesos por mes, a pasar a cobrar como un docente categoría 7. En lo que concierne al sector que representamos nosotros, que es el sector no docente, bajo nuestro convenio colectivo vamos a agrupar a todos aquellos trabajadores del hospital que estén dentro del sector administrativo. Ellos van a pasar a tener como situación de revista la categoría 7, que es la categoría inicial de nuestro convenio colectivo de trabajo, y van a pasar a cumplir 7 horas de trabajo. Dentro de nuestro sector, en el sector administrativo, lamentablemente había mucha irregularidad en cuanto a su designación. O incluso ahora, en este momento, nosotros le explicábamos al personal del hospital que en estos momentos estaba en una inestabilidad absoluta, que vienen así desde la época de Tello, en donde cualquier autoridad podía desvincularlo y no tener ningún tipo ni de indemnización ni de algún proceso como el sumario. Esa es la idea, darle la estabilidad que se merecen porque son empleados de la universidad. Seguramente que resolviendo los problemas económicos, que seguramente bueno, vamos a resolverlos ahora, y en función al número que estemos analizando, seguramente para el mes de mayo, si Dios quiere, podamos ya tener regularizada la planta del hospital. El Colegio Preuniversitario General San Martín cumplió 37 años y estuvimos en los festejos. Acompañando a estos 37 jóvenes años que cumple el Colegio San Martín, y la verdad que muy contentos por esta nueva visión que está teniendo el Colegio Preuniversitario, este cambio importante que está teniendo el colegio. Y bueno, se trabaja día a día para ir mejorando en esto, y en eso se van tomando decisiones tanto en lo académico como en la infraestructura que se va ampliando, que se va equipando este colegio, y vamos articulando también con la universidad. Es decir, trabajamos permanentemente para tener un colegio
no solamente académicamente excelente, sino que también en la infraestructura también se lleva adelante arreglos, ampliaciones y demás. Ya tenemos las computadoras, tenemos los cañones, tenemos todo para ampliar un laboratorio de informática y de un taller para gestión, en donde se van a simular empresas, se van a simular, digamos, otros ámbitos laborales para que el chico pueda desarrollar ahí sus prácticas. Nosotros hemos tomado una decisión cuando asumimos esta gestión, que queríamos tener el mejor colegio de la provincia de La Rioja, el mejor colegio secundario. Y en ese sentido hemos planteado algunos ejes y lineamientos de qué es lo que nosotros queríamos hacer en el colegio, y creo que la dirección lo ha entendido perfectamente, y hoy podemos ver que es uno de los colegios más demandados de la provincia, donde todo el mundo quiere venir a estudiar este colegio, y esto es por este trabajo y por estas cuestiones que hemos realizado en forma conjunta. Se ha conformado un equipo de toda la comunidad universitaria, estamos trabajando en forma conjunta, estudiantes, docentes, no docentes y directivos, en las necesidades que tenía el colegio, dónde teníamos que mejorar, y en eso hemos ido trabajando y estamos ahora consolidando todo este trabajo de 2 o 3 años que se está realizando en el colegio, ¿no? Una vez más estoy con Gabriel Rodríguez Cativas, estudiante de la licenciatura en Comunicación Social, que junto a Victoria Castro nos traen la columna de la semana. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Patricia? Muy bien, contento. ¿Qué nos trajiste para hoy? Para hoy trajimos un tema que es casi una moda en los jóvenes del día de hoy, que son los tatuajes. Uh-huh. Así es que vamos a hablar, hicimos un relevamiento sobre todas las casas de tatuajes más importantes de la provincia y preguntamos un poco en qué consiste, cuál es la cultura, cuántas personas se van a tatuar y qué es lo que se tatúan principalmente. Uh-huh. Aunque hay algunos que se tatúan y después se lo terminan sacando, hoy en día es una moda prácticamente y es una tendencia de los jóvenes. ¿Es moda o cultura? A ver, ¿cómo es eso? Algunos lo tratan como una moda todavía, porque para hacer cultura tiene que concientizarse las personas de que eso queda para toda la vida. Y no todos tienen en cuenta eso, así es que muchos de los tatuadores nos explicaban que era más una moda. Cultura hay en otras provincias, pero todavía en La Rioja se terminan tatuando, por ejemplo, que no es lo recomendable según los tatuadores, sí. Nombres de pareja o determinadas cuestiones que de acá a 6 meses o de acá a un tiempo determinado se lo terminan sacando, se lo terminan tapando, y no es lo recomendable en cuanto a lo que son esta gran arte para algunos, para otros. Muy pocos son igual los que lo tienen como un prejuicio al tema del tatuaje, pero lo cierto es que hoy en día en nuestra sociedad riojana es prácticamente una moda. ¿Le dijeron, por ejemplo, cuáles son los lugares más, no sé, más comunes donde la gente se hace tatuajes? Sí, preguntamos absolutamente todos los tatuadores. Los lugares más comunes son principalmente los brazos. Los brazos y las costillas, aunque en las costillas es bastante doloroso, es uno de los lugares que más dolor tiene. La mayoría de las personas, más allá del umbral de dolor que tiene cada uno específicamente, y los lugares que no se recomienda hacer son las palmas de las manos y los nudillos, porque es muy probable que se termine borrando de un año a otro, termina borrándose, termina desgastándose, y no es lo recomendable tampoco, más allá del trabajo bueno que haga el tatuador, porque es un arte, porque cada uno de los tatuadores sí tiene interiorizado lo que es esta cultura del tatuaje, más allá que las personas y la sociedad, según los tatuadores, todavía no lo tienen tan internalizado. ¿Sabe de dónde viene la cultura, digamos? Históricamente. Tiene diferentes partes por todo el mundo. Se habla de lo que es el tatuaje. En Latinoamérica tiene origen hace 2000 años atrás, antes de Cristo, en Perú, en una cultura chinchorro, en las primeras momias que se terminaron descubriendo, vieron que tenían tatuajes en alguna parte del cuerpo. A partir de ahí, hasta el día de hoy, prácticamente no pararon y seguramente no va a seguir parando lo que es el tatuaje, por lo menos en nuestra provincia. Para ir cerrando, ¿precios de tatuajes le dijeron más o menos? El mínimo tatuaje, que es 5 por 5, 5 centímetros por 5 centímetros, cuesta 400 pesos. El máximo, no hay un máximo porque tiene que ver de acuerdo
al estilo, si es un estilo minimalista, si tiene algún tipo de sombreado, pero lo cierto es que a partir de 400 pesos y en algunos lugares, si sos menor de edad, sí o sí tenés que ir con la autorización de un padre, que van muchísimos niños de 12, 13, 14 años a hacerse su primer tatuaje. Pero siempre hay algunos que, por supuesto, la autorización de los padres es fundamental y es prácticamente obligatorio. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby, por la información. Nosotros vamos a una pausa y volvemos para hablar con la conciliaria no docente, Malvina Vilta. Me acompaña Malvina Vilte, conciliaria del Consejo Superior, representante de los trabajadores no docentes. Hola, Malvina. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Malvi, hace poco se presentó en el Consejo Superior un proyecto que busca regular la promoción y el ascenso de los trabajadores no docentes, ¿no? ¿Me explicas un poquito en qué consiste eso? Sí, así es. En la sesión pasada del Consejo Superior, todos los conciliarios no docentes hemos presentado el proyecto que reglamentaría todo el procedimiento para el ascenso en las categorías de los no docentes. Esto desde el año pasado, ya hemos presentado en nuestra paritaria particular la intención de hacerlo, ya venimos trabajando hace 2 años en el proyecto. El problema que teníamos es que no teníamos el presupuesto para llevarlo adelante. Y gracias al trabajo y al esfuerzo de esta gestión, este año en la primera sesión donde se aprobó el presupuesto anual para la universidad, se destinaron 8 millones de pesos para todo lo que sería el procedimiento de ascenso en las categorías de los no docentes. Así que como eso está contemplado en el convenio colectivo, pero necesita su reglamentación particular. Bien, ¿por qué es necesario, digamos, esta reglamentación? ¿Por qué es necesario? Es necesario, en primer lugar, porque está contemplado de una manera genérica en el convenio colectivo. De ahí cada universidad, como tiene sus particularidades, tiene que, en primer lugar, determinar la necesidad de la institución. Después, determinar todo el procedimiento, por supuesto, de acuerdo al convenio colectivo y la ley de procedimientos administrativos, de cómo se llevaría adelante eso. Y segundo, tenemos que recomponer lo que sería la pirámide. Nuestro estamento, para explicar a la gente, nuestro estamento está organizado en una forma piramidal, donde en la cúspide tenemos la categoría 1, y así para abajo hasta la base, hasta la categoría 7. Digamos, así debería ser. Así debería ser. Digamos, cada no docente ocupa un casillero, digamos, en la pirámide de acuerdo a la función que desempeña. Uh-huh. Y por supuesto, cada categoría también tiene su sueldo diferenciado, por supuesto. Uh-huh. A medida que se van acrecentando las responsabilidades, también acrecenta el sueldo. ¿Cuál es la situación actual, digamos? Bueno, la situación actual estuvo bastante complicada porque desde la firma del convenio colectivo, que fue en el año 2006, nunca hubo un concurso de ascenso. En base a este convenio, nunca en la universidad hubo un concurso de ascenso, por lo tanto, por supuesto, no estaba reglamentado. Entonces, ¿qué sucedió? En la práctica, esta pirámide con la que graficábamos recién ha quedado muy achatada, donde casi todos los ingresos o casi todas las personas han quedado en categorías muy bajas. Entonces, esta es una pirámide achatada y ¿cómo se traduce en la práctica? En la práctica tenemos trabajadores cumpliendo las funciones de responsabilidad, pero sin un reconocimiento en su carrera no docente. Pero además, no solamente esto es un perjuicio para el trabajador, sino para la misma institución, que se ve con una planta que no está jerarquizada. Venimos de un proceso en la universidad de recomposición de todos los procedimientos, tanto de laborales como institucionales. Y bueno, en ese marco de regularización de todo lo que es la universidad, se ha determinado que también ahora le toca la jerarquización a la planta no docente. ¿Cuántos trabajadores no docentes tiene la UNLAR? Actualmente son 415 más o menos. Y después de la toma éramos 266. ¿Cuál era el problema? Que tenemos la sede capital y toda la sede del interior con esa planta que era extremadamente pobre porque éramos muy pocos trabajadores para tantas funciones que tiene la universidad. Le contemos a la gente, la universidad, el empleado no docente se dedica desde la limpieza, el mantenimiento de la universidad, toda la gestión administrativa,
la realización de proyectos, las direcciones de áreas, la parte académica, la parte de elaboración de los productos. Por ejemplo, en el vivero tenemos la planta del CENIT, el hospital, es muchísima, es muy grande la institución para tan poco plantel de trabajadores. Entonces era necesario, en primer lugar, el ingreso y la regularización de los trabajadores. Regularización digo porque después de la toma había muchísimos trabajadores que estaban en forma precarizada, tenían contrato precarizados como monotributistas, tenían designaciones docentes cuando no lo eran, eran becados, entonces y hacían el trabajo de un no docente. Lo que hizo esta universidad fue, en primer lugar, regularizar su situación, ponerlos bajo convenio, que es lo que corresponde, o sea, que lo regule el convenio colectivo. Y después, bueno, ahora nos toca la parte de la categorización de esos trabajadores. ¿Cómo pensás, Malvina, que esto va a influir en los trabajadores, digamos, en el desempeño, ¿no? Porque sí, ya dijimos, es una universidad grande, las tareas son muchas. Sí. ¿Cómo va a influir en el trabajador particularmente este nuevo proceso? Sí, creo que va a influir de una manera muy positiva, no solamente para el trabajador, sino para la universidad, para la institución. Porque siempre decimos, el no docente tiene una carrera. Es una carrera no docente, no somos meros trabajadores que venimos, cumplimos un horario y nos volvemos a nuestra casa y cobramos un sueldo. Este es un trabajo muy particular donde hay una dedicación, además de lo laboral, una entrega a la universidad. El trabajo no docente siempre se está capacitando porque además así lo merece esta institución, que es una casa de altos estudios. Entonces siempre se está capacitando, siempre está aprendiendo y poniéndose a la altura de las circunstancias con el plantel docente y los estudiantes. Así fue que a partir del año pasado la Secretaría de Asuntos No Docentes implementó todo un plan de capacitación. Hubo distintos cursos de distintas áreas, cursos, digamos, donde eran muy específicos para cada área, de manera tal que se vayan capacitando los trabajadores para lo que se venía, que era el concurso de ascenso. También debo decir que esta universidad lanzó el año pasado, sí, la carrera de la licenciatura en gestión universitaria. Uh-huh. Es una carrera de grado, una carrera universitaria, donde específicamente todo su eje, digamos, de estudio es el rol que se desempeña dentro de la universidad. Así que esto, volviendo a tu pregunta, impacta de una manera muy positiva en el plantel no docente porque hay más ganas de capacitarse, es necesaria la capacitación y por supuesto esto repercute en la institución y de una manera positiva tanto para los docentes como los alumnos. Bien, ya como para ir cerrando la última pregunta. Vos, además, digamos, de ser conciliaria, tenés una gran participación, una fuerte participación dentro del gremio de los no docentes. Sí. ¿Cómo ves, digamos, el desarrollo que ha estado teniendo en materia de reivindicación de derechos la UNLAR en relación a las otras universidades, digamos, en el diálogo a nivel, sí, nacional que ustedes tienen? ¿Cómo evalúan este desarrollo del último tiempo? Mira, lo que nosotros hemos desarrollado con esta gestión en 3 años, 4 años de lo que es el periodo democrático que le llamamos nosotros, las otras universidades lo han hecho en muchísimos años, más de 10 años, o sea, lo que a otras universidades le ha llevado más de 10 años, nosotros lo hicimos en menos de 3 años. Uh-huh. Fue, digamos, como un curso intensivo de ganar conquistas laborales en la parte, digamos, gremial. En primer lugar, porque así debía ser, porque después de la toma, la universidad se comprometió en la reivindicación de los derechos laborales, se constituyeron las paritarias y a partir de ahí todo lo que se logró fueron conquistas para los trabajadores. En primer lugar, funciones reales, porque antes no teníamos cumplimiento efectivo de nuestras funciones, porque muchos de los que éramos opositores no podíamos, digamos, tener una función real dentro de la universidad. Reconocimiento de derechos que incluso ahora recién se están plasmando en los convenios colectivos, en el convenio colectivo, como ampliación de licencias de maternidad, paternidad. Se avanzó con las capacitaciones, bueno, ahora con el concurso de ascenso,
se elevaron el monto del pago de las horas extra, se regularizó a todos los trabajadores precarizados. O sea, todo lo que llevo muchos años quizás en otra universidad, esta universidad se vio en la obligación de hacerlo en muy poco tiempo. La verdad que fue un proceso muy positivo también para nosotros. Bueno, y esta sí es la última. ¿Cómo sigue ahora el proceso, Diego? Este proyecto de ascenso que ingresó en el Consejo Superior ahora va a ser tratado por una comisión ad hoc que lo propuso el rector para que distintas áreas de las secretarías de rectorado pudieran tomar intervención y hacer aportes, porque nuestro proyecto, está contemplado todo el procedimiento de cómo sería el llamado, cómo sería el tribunal, cómo sería el puntaje, cómo serían los exámenes, todo. Entonces, y a partir de ahí, en esta comisión ad hoc, las secretarías de rectorado también van a hacer sus aportes desde una mirada desde el rector. Entonces, ese sería el próximo paso, la reunión de la comisión ad hoc. Lo que resulte de esa comisión pasará a la comisión de interpretación y reglamento del Consejo Superior y luego en la próxima sesión, si el cuerpo nos acompaña con su voto, que creo que sí, va a quedar aprobado ya el reglamento para concurso de ascenso. Bueno, Malvin, muchas gracias por venir a compartir este ratito con nosotros. Yo me despido, voy a un corte y vuelvo con el último bloque. El comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli atiende cada día a cientos de jóvenes. Esta vez quisimos compartir el detrás de escena con el equipo de cocina que lleva el menú cada día a la mesa de los estudiantes. Bueno, aquí comenzamos a partir de las 8 de la mañana. Ni bien hacemos la entrada, bueno, empezamos a ver el menú. Tenemos copia del menú para que el personal, ¿no?, vea y, bueno, vamos realizando la tarea de acuerdo al menú que tenemos en el día. Como licenciada en nutrición a cargo estoy de la planificación de los menús. Por lo tanto, cuando planificamos en los menús, uno lo que desea es que los estudiantes coman bien, que coman variado y que aprendan ellos mismos con el plato de comida, ¿no es cierto?, en el momento de socializar y de satisfacer una necesidad fisiológica como es la comida, es aprender a que un plato va combinado, ¿no es cierto?, con diferentes tipos de alimentos, porque en el momento del diseño del plato uno piensa en las necesidades nutricionales que tienen por la edad, ¿no es cierto?, que son jóvenes en plenas etapas de crecimiento. Tenemos chicas, estudiantes que son mamá y que por ahí también vienen embarazadas a comer, y estudiantes de nuestra universidad, por lo tanto, está bien completo el plato en todos los complementos, proteínas a través de las carnes, la leche, el queso, verduras, por el contenido de vitaminas y minerales y fibra, y sobre todo manejamos alimentos de la época, de la estación del año. Esto es importante para poder ayudar y prevenir enfermedades infecciosas también. El servicio de comida me pareció muy bueno, la comida es bastante variada, el menú semanal, aparte que dan pan, dan fruta, así que se complementa todo, me pareció muy bueno el servicio. Por ejemplo, hoy que tuvimos el cuarto de pollo con arroz primavera, bueno, se empezó muy temprano, 8:30, 9, ya largamos hoy día. Tiene su proceso, nos falta un poquito más de capacidad de horno, pero estamos bien. Pero sí, usualmente largamos 8:30, 9 ya largamos. En el momento de que pienso el menú, pienso que sea variado, que se sientan, como te digo, como en casa. Inclusive tengo en cuenta hasta las fechas patrias, que tiene que ser una comida acorde a esa fecha. Igualmente en la semana del estudiante, los menús y las preparaciones que les gusta por estar en su semana, es un poco mimarlos con algo rico, ¿no?
casi todos los días con algunos chicos. Muy buena la atención que tienen ellos acá. Aparte está muy bien organizado lo que veo yo, porque somos una gran cantidad y vienen y están bien distribuidos, bien organizado veo todo. Y por día estamos haciendo 550 y bueno, va ascendiendo cada día más. En la semana y media que llevamos ya estamos superando los 700. Y es un desafío, ¿no? En lo personal muy importante. O sea, yo que me dedico a esto ya hace 14 años, sí, hay obstáculos que por ahí me superan, pero trato de sacar adelante y demostrar que va a salir bien. Aparte tengo un equipo de trabajo muy conforme, están al pie de la letra, se respeta lo que se hace y bueno, siguen las instrucciones del menú, que todos los días se los recalco, se los muestro para que todo salga bien a la hora, ¿no? El hecho que comparte con sus pares, con sus compañeros, es también que la comida satisfaga una necesidad emocional, porque uno prioriza siempre esto de la comensalidad en familia, en un ambiente saludable, tranquilo, armónico, alegre, donde se compongan todos los componentes, no solamente nutricionales, sino también emocionales, que esto es importante, que sea un momento para ellos de satisfacción, de alegría y de encuentro, ¿no? Y sobre todo esto, que les guste, que estén bien, que se sientan bien acogidos, inclusive por el personal que atiende el catering, ¿no? Por todos los que componemos el equipo del catering. La variedad de carne, hacer carne al horno, tratar de elaborar un poquito más, darles con vegetales salteados, verduras al horno, que es un poquito más de trabajo, pero al final tiene su recompensa cuando te dice estuvo muy rico, muy sabroso, lo felicito. En lo personal es. Tratamos también que el estudiante se acostumbre a comer sano, porque es una comida sana, no se hacen elaboraciones, ¿no es cierto?, todos los días con frituras, sino que se utiliza más cacerola y horno y menos cantidad de frita, a pesar que a los chicos les encantan las papas fritas y las milanesas fritas, pero los cuidamos en esos aspectos, en la combinación de los menús, que no sea una comida, ¿no es cierto?, que sea pesada, lo mismo con respecto a la salsa, salsa estilo hechas en casa, liviana, para que después continúen y no se nos duerman en clase, ¿no? Continúan su vida estudiantil, yendo a clase y estando con su día en la universidad bien. Llegado al final de este programa, que pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube, donde además encontrarán otros contenidos. Síganos también en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV. Damos las gracias a nuestros auspiciantes, eLiving Mueblería y Telma Solo Mujer Boutique. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.